Un largo y duro camino hacia el Mundial de Sudáfrica tuvo que recorrer en este 2009 la selección argentina de Maradona. Finales de 2008. Festejos por el cumple del ex 10 y por su designación como DT, quien sería acompañado por Carlos Bilardo. Comenzaron los entrenamientos con figuras del fútbol europeo. Grandes nombres convocados, entre los que estuvo el portero de los Potros del Atlante, Federico Vilar, que se mostraba emocionado en la llegada y en los entrenamientos. Un paso importante en mi carrera, que bueno, uno lo trata de tomar con la mayor naturalidad posible. Victoria en el partido de debut en el mes de marzo por 4-0 ante Venezuela y caída estrepitosa en la altura de La Paz. Fue por 6-1 ante el combinado boliviano, en el que la figura fue el goleador del correcaminos mexicano, Joaquín Botero. Lo que pasó hoy, lo que hicimos un gran partido y la contundencia fue muy importante. Mitad de año, Maradona sorprende otra vez. Convoca al atacante de los Tuzos del Pachuca, Cristian Chaco Jiménez, quien dijo haber esperado mucho tiempo por este llamado. Es el premio al esfuerzo y imagínate que para mí es un sueño. Y lo voy a luchar muchísimo. Argentina vuelve al triunfo. Fue por la diferencia mínima ante Colombia de local y caída, la segunda en la era Maradona, en Quito frente a Ecuador, donde la figura fue el mediocampista del Monterrey, Walter Ayoví. Argentina, un gran equipo, estuvo dos oportunidades. Esta vez emboqué y espero seguir trabajando para seguir mejorando. Intentando dar vuelta a la suerte, Argentina jugó ante Brasil de local en Rosario y no en River Plate. La caída fue contundente. 1-3 ante los pentacampeones que en tierra pampera se clasificaron al Mundial, aunque sus máximas figuras declararon sus buenos deseos para que los albicelestes clasifiquen. Ganamos a Argentina, clasificamos para a Copa y yo acho que mucho más que ganar el juego, a gente fue superior el tiempo entero, merecemos la victoria. Un Mundial sin Argentina no sería legal. Y en Asunción, Argentina volvió a perder. Fue ante Paraguay, quien también ese día y faltando dos fechas de eliminatorias se clasificó al Mundial. Hay que seguir peleando. Y seguir peleando, pero por sobre todas las cosas, tratar de jugar mejor al fútbol. En octubre, entrenamientos para los dos últimos partidos ante Perú y Uruguay. Maradona, esa misma semana distanciado del presidente de la AFA, Julio Grondona, condicionaba su permanencia en el cargo, aunque Bilardo, manager de la selección, aseguraba su permanencia. Después de la clasificación vamos a hablar todo para decir, a ver si sigo con mis condiciones y no... ¿Conociéndolo? No. Se va a jugar todo, seguro. Y llegaría un triunfo agónico en un monumental pasado por agua de lluvia. Fue 2-1 en el último minuto con un gol del delantero de 36 años, Martín Palermo. Así, Argentina quedaba con chances de clasificar en la última fecha ante Uruguay. Y fue el 14 de octubre que los albicelestes conseguirían el pase al Mundial. El triunfo fue por la mínima, 0-1 ante Uruguay, con un Maradona desatando la bronca contenida con sus palabras que luego le costaría una sanción de 2 meses sin dirigir impuesta por la FIFA. ¡Que la chupen ahora! ¡Que la chupen ahora! ¡Que la chupen bien chupada! Y será en este predio de la Asociación del Fútbol Argentino en el que Maradona preparará al equipo que finalmente llevará a Sudáfrica 2010, con el sueño intacto de convertirse en el tercer entrenador del mundo que se consagre campeón como técnico y como jugador. Metas solamente alcanzadas hasta ahora por el Lobo Zagallo con Brasil y por Franz Beckenbauer con Alemania. Desde Buenos Aires, Guillermo Vera, Azteca Deportes.